a esta celebración de la Eucaristía y en la que la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. El ejemplo de Pedro, primer Papa de la Iglesia, es un testimonio único de Cristo. Su cátedra no es una sede más alrededor de la mesa familiar, sino el símbolo peculiar de Cristo, cabeza de la Iglesia. Es la expresión más clara de la fe de la tradición mantenida con fidelidad, garantía y pureza, así como del amor servidor y conciliador de todos. Participemos, pues, con decisión y alegría, que nuestro canto y oraciones y nuestro religioso silencio expresen la fe que nos anima. De pie, por favor. Aunque marche por la oscuridad, nada hay de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Aunque marche por la oscuridad, nada hay de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me conduces a tus fuentes de paz, tú me has bautizado por tu sendador. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Tú que me preparas tu mesa en la fe, tú me das la copa, rebosando está. Aunque marche por la oscuridad, nada he de temer, porque tú conmigo vas, mi pastor que me hace sosegar. Mi pastor que me hace sosegar, mi pastor que me hace sosegar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Bienvenida, querida familia de Teleoro, Canal 13 y Radio Oro. Hoy con nosotros nos acompaña fielmente nuestro hermano, ministro extraordinario de la comunión, Tito Román, juntamente con el coro que ya se ha consagrado en este horario, al Ministerio de Música e Instrumento de Tu Paz de la Parroquia San Francisco de Asís del Trujillo Alto, al igual hermanos y feligreses de diferentes comunidades parroquiales y también de mis hermanos de la Parroquia San Luis Gonzaga, a quien pastoreo como sacerdote. Hoy queremos acercarnos a este misterio de salvación, orando por el Papa Francisco, para que él pueda, con su ministerio petrino, seguir acompañándonos con amor, con ese servicio y con esa caridad que a él lo destaca. Así que, con humildad, vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria a Dios en el cielo. Santo Espíritu junto al Padre, Señor Jesucristo, te alabamos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a todos los hombres. Gloria, gloria a Dios. Oremos. Dios Todopoderoso, te pedimos que ninguna tribulación nos perturbe, ya que nos has edificado sobre la piedra de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pedro se dirige a los responsables de las comunidades. Él mismo se presenta como pastor. Relaciona el origen de su pastoreo con su condición de testigo de la muerte y de la glorificación de Jesús. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, a los presbíteros en esa comunidad, yo, presbítero como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe de la gloria que va a manifestarse, os exhorto. Sed pastores del rebaño de Dios que tenéis a vuestro cargo, gobernándolos no a la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere,
no por sórdida ganancia, sino con generosidad, no como déspotas sobre la heredad de Dios, sino convirtiéndoos en modelos de rebaño. Y cuando aparezca el Supremo Pastor, recibiréis la corona de gloria que no se marchita. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. 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 En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. La confesión de fe de Pedro se convierte en piedra angular sobre la que se asienta su misión de presidir a sus hermanos. Es también el fundamento de la pertenencia de todo cristiano al pueblo de Dios. De pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y te daré las llaves del reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso,
sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridísimos hermanos, hoy al celebrar la cátedra del apóstol San Pedro, tendríamos que remontarnos, además de esta sagrada escritura proclamada del Evangelio de Mateo, relacionarlo también con el Evangelio de Lucas 22:32, cuando Jesús le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Y es que la cátedra de San Pedro, que corresponde al Papa en este momento, a su Santidad Francisco, es confirmar a sus hermanos. Todo él pertenece a Roma, él es de la diócesis de Roma. Y aunque todos los obispos del mundo tienen como misión enseñar, pastorear a sus respectivas grey, el Papa tiene una misión muy especial. Muy especial, especialmente por la iglesia que le da esa misión. Pedro es un gran personaje en el Nuevo Testamento y uno fácilmente se puede identificar con Pedro. Podemos recordar el pasaje de Pedro sobre las aguas, lo intrépido que es, pidiéndole al Señor caminar hacia él. Pero al ver que las aguas se mueven de debajo de sus pies, al ver la tormenta, el viento sobre su cuerpo, empieza a temer. Y luego pedir ayuda: Señor, sálvame. Pedro era intrépido, atrevido. También Pedro promete mucho, pero cumple poco. Te defenderé, Señor. Y a la hora en que se encuentra en el huerto de Getsemaní, solamente logra cortar la oreja a uno de los soldados, una oreja, que luego el Señor se la vuelve a colocar en su sitio al soldado. En la transfiguración también vemos cómo Pedro, emocionado y embelesado por la presencia de Moisés y de Elías junto a Cristo, quiere construir tres chozas para ellos. Definitivamente, Pedro promete mucho, pero cumple poco. Ese hombre, Cristo lo nombró nuestro primer Papa, con todas sus virtudes y con todos sus defectos. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Y es que la fe de Pedro no, inicialmente estaba sostenida en él, en su precariedad, en su humanidad, en su voluntarismo. Y una fe que se sostiene en sí misma, en sus capacidades, en sus virtudes, en sus destrezas, en sus habilidades, es una fe que tiende tarde o temprano
a fracasar. Una fe verdadera, incólume, se basa en la roca firme. Y esa roca firme es Cristo, nuestro Señor y Redentor. Y Pedro, en ese encuentro con Cristo en el lago, también cuando resucitó, le hizo la pregunta 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Más que aquellos? Y tal vez uno esperaría una reprimenda de parte del Señor por la cobardía de Pedro. Y sin embargo, le da trabajo, le da misión, le da encargo, apacienta a mis ovejas. Las ovejas no de Pedro, sino las ovejas del Señor. Y le da ese encargo, le confía esa misión. Y ese es el primado, ese es justamente la cátedra de Pedro. Confirmar a sus hermanos, enseñar, pastorear, santificar. Y la palabra cátedra representa lo que es la silla del maestro, del catedrático, la sede presidencial del obispo de una diócesis. Por eso su iglesia, la iglesia central, se llama catedral, donde está la cátedra del obispo, la silla presidencial del pastor de cada diócesis. Símbolo de su autoridad, símbolo de su misión como maestro y liturgo y pastor de una determinada diócesis, en este caso de Roma y del mundo entero. Y al igual, el Papa tiene un título, Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios. Cualquier obispo no deja de ser diácono, que es su primer ministerio que recibe como ordenado, luego el presbiterado y luego el episcopado. Y esta fiesta de la cátedra de San Pedro debe unirnos a la solidez de Pedro, a reconocer la firmeza única que puede unirnos a la roca de Cristo, admirar la benevolencia y bondad de Dios. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Ven la bondad de Dios en Cristo? Dios no se reserva nada para Él. Todo lo comparte, hasta su misma autoridad. Comparte todo. Su vida, comparte su sangre, su cuerpo, su historia, su madre, sus dones, sus parábolas, sus enseñanzas, el Espíritu Santo, su alegría, la paz, la eternidad, su relación con el Padre. Cuando nosotros le pedimos y los apóstoles le pidieron, enséñanos a orar. Tiene un lugar preparado para cada uno de aquellos que creemos en Él. Cristo no se reserva nada para Él, incluso su propia autoridad. Todo lo que desates, y todo lo que ates en la tierra, igualmente quedará desatado y atado en el cielo. Es decir, no allá en el cielo, primero aquí en la tierra. Es que el ministerio petrino es aquí en la tierra. De gobernar, servir, pastorear, confirmar. Y es única el regalo y la dádiva que Cristo le dio a Pedro. No se lo dio a nadie más de los apóstoles. Todos tienen la misión de enseñar. Todos tienen la misión de gobernar y dirigir y de bendecir. Pero solamente Pedro, el Papa, la misión de confirmar.
de gobernar de una manera muy especial a la Iglesia desde su cátedra como Papa. Y a veces nosotros al tema de la autoridad le tenemos como un respeto, como un... no somos muy claros en entender lo que es la autoridad. Porque el ministerio petrino está relacionado a la autoridad. Una autoridad para amar es un poder para amar, es un poder para servir. Y es por eso que en la lectura, en la carta del apóstol San Pedro, vemos tres noes y escuchamos tres síes. Sean pastores del rebaño de Dios que tenía vuestro encargo, gobernándolo no a la fuerza, el primer no, sino de buena gana, el primer sí, como Dios quiere. No por sórdida ganancia, el segundo no, sino con generosidad, el segundo sí. No como déspota sobre la heredad de Dios, el tercer no, sino convirtiéndoos en modelos del rebaño, el tercer sí. Claro, cuando uno se remonta a la iglesia, a la historia de la iglesia, ve que no siempre fue así. Lo que ocurrió con la reforma protestante es un dolor grande en la iglesia, porque el tiempo en ese momento, por todos los cuestionamientos que había de parte, tal vez, de la iglesia alemana y los otros reinos, con el Martín Lutero y los príncipes de Alemania, había razones para poder cuestionar a la iglesia en ese momento, en Roma, por su abundancia en la arquitectura, la defensa de la autoridad, pero con poder, los escándalos que habían en aquel momento y que también existen hoy, luchando por los terrenos pontificios. Fue un momento muy difícil para la iglesia. Y todas estas cosas, cuando no se cumple esto, vienen las divisiones, vienen los cismas, vienen las inconformidades. ¿Por qué? Porque una de las cosas por las cuales la gente pierde la fe es justamente el antitestimonio de los que estamos caminando como autoridades en la iglesia. Sacerdotes, religiosas, catequistas. Y luego tú escuchas a la gente, es que aquel señor en aquella iglesia hizo o dijo, y tú ves la gente echando esos cuentos. Luego tú escuchas también, es que en aquel colegio, aquella hermana, tal cosa. El antitestimonio es algo que daña y rompe la fe de mucha gente cuando esa fe es débil. Cuando esa fe está basada no en la roca de Cristo, no en la roca firme, sino basada en personas, basada en hombres, basada en mujeres, basada en instituciones, basada en cosas. Y una fe así, basada en personas nada más, tarde o temprano va a caer, va a romperse. Una fe necesita ser probada ciertamente, pero sostenida en la roca firme que es Cristo. Y también la fe de muchos hermanos también se debilita ante los argumentos científicos. Y es que el Big Bang, y es que la creación del universo, y es que la evolución de las especies. Entonces la gente empieza a argumentar que todas estas cosas hay que pedirle permiso a la ciencia para poder creer. Y claro, eso trae confusión, eso trae muchas. Y la gente va perdiendo la fe. Necesitamos volver a retomar esa confianza en el Señor.
Y una de las cosas importantes es que podemos estar muy cerca de Cristo y no creer en Él. Miren lo que les pasó a los apóstoles. Ellos estaban con Cristo y Él le hace la pregunta en Cesarea de Filipo, un lugar de paganos. ¿Qué hacían ellos allá en una tierra de paganos? Donde está cerca del puerto justamente. ¿Ve? No era un lugar de creyentes. Y en un lugar no creyente, Jesús hace una pregunta importantísima. ¿Qué dice la gente que soy yo? Un silencio rotundo. La gente dice esto y aquello y lo otro. Tú eres Jeremías, el profeta, Juan el Bautista, ¿verdad? Elías. Y luego, ¿y ustedes qué piensan? Silencio rotundo. Podemos estar cerca de Cristo y no saber quién es. Tú conoces a Cristo. Tú puedes hablar de Cristo. Tú puedes decir lo que Cristo ha hecho por ti en tu vida. Contarle la maravilla del Señor, cómo te ha salvado, cómo te ha rescatado, cómo te ha bendecido a ti en tu situación de vida, en tu salud precaria, en tu entorno familiar. Puedes decir eso en tu iglesia. Necesitamos conocer a Cristo. Y solamente Pedro, inspirado por el Padre en el Espíritu Santo, pudo decir lo que dijo al Señor: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Para hacer esta tremenda declaración, no lo podemos hacer, como dice el Señor, ni de carne ni de hueso, ni por inteligencia, ni por aprendizaje. Tenemos que hacerlo inspirado por el Padre. Es decir, para poder seguir a Cristo y creer en Él, tenemos que estar unidos a la roca, unidos a la fe, unidos a Dios en oración, en Eucaristía, dentro de la iglesia, en comunidad, con servicio y entrega. ¿Cómo podemos decir Cristo es mi Señor, Cristo me ha salvado, si poco conozco de Él? Solamente podemos hablar de Dios si el mismo Espíritu nos hace hablar de Dios. Eso no puede venir simplemente porque yo estudio o me creo una persona erudita en el tema de teológico. Porque hay muchas personas que pueden tener un gran desconocimiento teológico y conocer poco de Dios. Y una de las cosas importantes del conocimiento de Dios es actuar con misericordia y actuar en justicia y en verdad. Y así puede, porque dice el Señor, por sus obras los conocerán. Y eso podemos decir cuando una persona conoce a Dios, cuando obra con misericordia, pero también cuando obra con justicia. Porque podemos ser demasiado misericordiosos, confundiéndolo con un buenismo, todo lo permite, o demasiado justo, defendiendo una verdad y ser demasiado duro con la gente. Hay que saber combinar en nuestro pastoreo la misericordia y la verdad. Hoy pidamos por el Papa Francisco, por su ejercicio, por su ministerio petrino, para que Él nos contagie con su alegría, Él nos contagie con su amor y podamos nosotros, al igual que la lectura que nos dice hoy, en el Salmo responsorial, repara mis fuerzas y me guía por sendero justo, por el honor de su nombre. Que el Señor repare nuestras fuerzas, agotadas muchas veces por situaciones que nos decepcionan, nos entristecen, pero también que sea Él que alivie nuestras penas en las enfermedades, en tus enfermedades, el momento difícil que estás pasando. Que el Señor en este día nos bendiga a todos nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
dejémonos guiar por Cristo, para que con la misma presteza del apóstol Pedro seamos capaces de responder a quien nos pide razón de nuestra fe y digamos todos: Hijo de Dios viviente, escúchanos. Hijo de Dios viviente, escúchanos. Por el Papa, para que desde su sede romana presida en la caridad a toda la Iglesia y confirma en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Hijo de Dios viviente, escúchanos. Por los diversos ministerios de la Curia del Papa, para que el gobierno de la Iglesia universal, roguemos al Señor. Hijo de Dios viviente, escúchanos. Por el colegio cardenalicio y por todos los obispos de toda la Iglesia, para asesorar al Papa, roguemos al Señor. Hijo de Dios viviente, escúchanos. Por los que colaboran con el Papa en su constante solicitud por todas las iglesias, roguemos al Señor. Hijo de Dios viviente, escúchanos. Por la salud de los sacerdotes y diáconos enfermos, y por el doctor Natalio Izquierdo, Lourdes Díaz, Lourdes Balado, Carmita Camacho, María Calo, María López, Gilberto Bonilla, Betsabet Carrillo, Sorabel Fernández, Ana y Elisa Fernández, familia Ortiz Torres, Aidet Rodríguez, María Morales, Tita, Eva Díaz, Lidia Santiago, Elmin Figueroa, María Soto, Gloria Villegas, Teresa Martín, Carmín Correa, Pancho y Titi, Fernando y esposa, Ida Balado, Ángel Chacón, Diani Sánchez, familia Sánchez Montero, familia Carmona Corón, familia Román Arce y Marilyn Cruz Rivera, roguemos al Señor. Hijo de Dios viviente, escúchanos. Por el eterno descanso de Sor María Teresa Prado, Quintín Ortiz, Lumi Laborde, doctor Julián Vázquez Plar, Pepita Díaz Díaz, Pablo Balado, Lidia Díaz, Manuel Rodríguez Allende, Ángel Muñoz, Agustín Fernández, difuntos de la familia Betancourt Betancourt, difuntos de la familia Ortiz Torres, José M. Vázquez, Severino Soto, Juan y Gaby Soto, María Nieves, Jesús Manuel Correa, Carmen González, Dominga Arroyo, Jesús Correa, Sigfredo Correa, Gloria y Petronila, Benjamín y Juan Pablo, roguemos al Señor. Hijo de Dios viviente, escúchanos. En acción de gracias por los 25 años de vida sacerdotal del padre Víctor Torres Cisneros, quien preside esta celebración, y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Hijo de Dios viviente, escúchanos. Acoge, Padre Santo, nuestras oraciones por intercesión del apóstol Pedro, que ha dado su vida por amor al Señor Jesús, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo le entregaré todo mi ser, porque Él tiene palabras de amor y solamente a Él le daré mi corazón. Cristo Jesús, Rey y Señor, quiero adorarte en verdad, pues su poder se mostró, te salvaste de la oscuridad. Cristo Jesús, Rey.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Acepta con bondad, Señor, las oraciones y ofrendas de tu iglesia para que alcance la vida eterna, guiada por el apóstol Pedro, cuyo magisterio la mantiene en la integridad de la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles. Y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es, santo es, santo es, santo es el Señor, santo es. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Roberto Octavio, su obispo auxiliar Alberto Figueroa y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense mutuamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes los invitados hoy
al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti.
Nuestra fe consiste en darle a Cristo el lugar que le corresponde. Y qué bueno que Pedro pudo hacer una confesión maravillosa. Y hay que ver que Cristo es hombre verdadero y Dios verdadero. No es cualquier persona, no es cualquier líder, no es cualquier profeta, no es un pensador, es el maestro, elegido por Dios, es el ungido. Y Pedro lo supo hacer muy bien. Oremos. Dios y Padre nuestro, que en la celebración del apóstol San Pedro nos alimenta con el cuerpo y la sangre de Cristo, haz que este misterio de redención sea para nosotros sacramento de unidad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera dejaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea.